Hola, soy Jorge Juan Muñoz Morera, soy ingeniero de software y especialista en robótica aérea y voy a dar una pequeña lección sobre TARTESIM, el simulador 2D que tiene ROS para robots diferenciales. El objetivo es aprender a manejar TARTESIM y ver los distintos servicios y tópicos que tiene. ¿Qué es TARTESIM? Bueno, pues TARTESIM es una herramienta hecha para enseñar conceptos básicos de ROS y sus paquetes. Aparte de simular el movimiento de un robot diferencial, podemos llamar una serie de servicios para operar con el robot, así como configurar parámetros que definen el aspecto del escenario. Los robots utilizados en TartleSim se llaman TartleBots. Como ejemplo de movimiento diferencial, para entender qué tipo de movimiento es este, podemos tener en mente el movimiento de un tanque. Un tanque consta de dos orugas. Cuando las dos orugas se mueven hacia adelante, el tanque avanza. Cuando se mueven hacia atrás, va hacia atrás. Y cuando las orugas giran en sentido opuesto, el tanque gira sobre sí mismo. Además, cuando las dos orugas giran hacia adelante, si una de ellas gira a menor velocidad, el tanque gira en dirección hacia la oruga que tiene menos velocidad, ¿vale? Un ejemplo de robot diferencial comercial pues sería el TartleBot, que crearon los desarrolladores de ROS. La primera versión se hizo en el año 2010, ya no se fabrican. En el año 2012 se sacó el TartleBot 2 y el TartleBot 3 es de este año. Bien, vamos a lanzar TartleSim para echarle un vistazo. Vamos a ver qué es exactamente. En primer lugar, lanzamos el ROS Core. Y a continuación, del paquete TartleSim, lanzamos el nodo TartleSim. Nada más lanzar el nodo, pues se nos abre el grid del simulador, un simulador en dos dimensiones, y automáticamente se nos crea un TartleBot justo en la mitad de la pantalla. ¿De acuerdo? Si cerramos y volvemos a lanzar, pues vemos que el TartleBot, el aspecto del TartleBot va cambiando. Bien. ¿Qué tópicos tiene TartleSim? Bueno, pues por cada TartleBot que hay en el simulador hay tres tópicos distintos. Todos los tópicos comienzan por el nombre del TartleBot, ¿vale? En este caso el nombre del TartleBot es Tartle1, por tanto los subtópicos comienzan por ese nombre. Tenemos por ejemplo por un lado el tópico Color Sensor. Este tópico lo que tiene son las componentes RGB del fondo del simulador. El tópico pose, que contiene la pose actual del robot, y el tópico CMDBell, que es un tópico por el cual podemos mandar comandos de velocidad para mover nuestro TartleBot. Si nosotros imprimimos por pantalla, por ejemplo, el tópico TartleOne Color Sensor, pues nos dice el color que hay actualmente de fondo, ¿de acuerdo? Un color azul mayormente. Si imprimimos, por ejemplo, la pose, pues nos dice que está en la posición XY 5.5, 5.5, con una orientación inicial de 0, que es la orientación por defecto, cuando están mirando hacia la derecha es la orientación inicial de referencia. Y una velocidad lineal y angular de 0, ¿vale? No se está moviendo ni hacia adelante ni hacia atrás, ni está girando sobre sí mismo. ¿Qué servicios nos da? Bueno, antes de ver los servicios, vamos a ver cómo podemos mover el TartleBot, porque hemos visto que tenemos aquí un tópico CMDBell por el cual podemos pasarle comandos de velocidad, ¿vale? Vamos a hacer que el TartleBot se mueva. Para ello, pues tenemos por aquí un comando. Voy a copiar inicialmente en el fichero de texto. Listo.
Este comando, ¿qué es lo que va a hacer? Este comando lo que va a hacer es, le va a mandar un mensaje de tipo twist al TurtleBot. El mensaje de tipo twist consta de dos vectores, ¿vale? Los dos vectores que tenemos aquí. El primer vector contiene las velocidades a lo largo de los ejes X y Z, velocidad lineal, y el segundo vector, las velocidades a lo largo de los ejes, las velocidades angulares a lo largo de los ejes X y Z, ¿vale? Estas estarían en metros por segundo y estas serían radianes por segundo, ¿de acuerdo? Pues si le pasamos este comando al TurtleBot, lo que va a hacer es un pequeño giro a la izquierda. Va a avanzar girando hacia la izquierda. Vamos a poner aquí el simulador. Y si no me he equivocado, ha girado muy poco porque le he puesto. Si en vez de ponerle 0.1 le ponemos, por ejemplo, 0.3, ahí gira un poquito más. ¿Vale? Voy a volver a abrir el simulador para que comience de cero. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a darle un movimiento continuo. Para darle un movimiento continuo, tenemos otro comando por aquí, que lo que hace es publicar también por ese tópico, cmdBell. Un mismo mensaje, son un mensaje del mismo tipo, del tipo twist. ¿De acuerdo? En esta ocasión voy a ponerle, sí, con uno, un radian por segundo, ¿vale? A lo largo del eje Z. Y lo vamos a publicar de forma periódica. ¿Vale? Con la opción menos R, lo que hacemos es especificarle una frecuencia a la cual queremos que se publique este mensaje. Como lo vamos a publicar a una frecuencia de un hercio, una vez por segundo, pues el TurtleBot no va a dejar de moverse, ¿vale? Pues si pegamos este comando aquí, si no me he equivocado, empieza a moverse y no va a parar hasta que paremos el comando, ¿vale? Este comando realmente lo que está haciendo es publicar por el tópico TurtleOne cmdBell. Está publicando ese mensaje constantemente, ¿vale? Es lo que está haciendo este comando. Cerramos. Y vamos a echarle un vistazo a los servicios que nos da este simulador. Mediante este comando, rowServiceList, podemos obtener una lista de todos los servicios disponibles o que nos está dando el nodo Turtle, ¿vale? Para llamar a cada uno de esos servicios utilizamos el raw service call. Vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a listar los servicios. Raw service list. Tenemos todos estos servicios, ¿vale? Y si quisiéramos añadir un TurtleBot adicional, pues haríamos un raw service call, el servicio spawn, y le pasamos la posición donde queremos que aparezca, la orientación inicial, vamos a ponerle 0.5 radianes, y un nombre, por ejemplo, TurtleBot2. ¿Vale? Aquí nos ha aparecido un nuevo TurtleBot. Si queremos sacarlo de ahí, pues podemos utilizar el servicio kill, pasándole como argumento el nombre del TurtleBot que queremos hacer que desaparezca. Listo. ¿Vale? Hemos visto cómo mover el TurtleBot publicando mensajes a través del comando rowStopic, pero TurtleSync tiene también un nodo. TurtleSync, que es TurtleTeleopKey, que con las teclas de dirección pues, nos permite publicar mensajes por el tópico cmdBell.
¿Vale? Entonces con las teclas de dirección pues podríais mover el TurtleBot de forma más sencilla que a estar utilizando un comando para publicar mensajes de tipo twist. ¿Vale? Pues esto sería un poco el simulador que tiene ROS de robots diferenciales para aprender conceptos básicos de la programación en ROS. Nada más.